Muchas gracias por su espera, por su tiempo, pero sobre todo porque, como ayer lo decía la senadora Olga Sánchez Cordero, en este lugar es donde se construye la democracia de nuestro país y esta materia es muy importante para poder lograrlo con bases muy sólidas. Yo le quiero dar las gracias al doctor Flavio Galván Rivera, investigador de la Escuela Judicial Electoral, quien es licenciado en Derecho por la UNAM, maestro en Derecho también por la UNAM, cuenta con un doctorado en Derecho por la misma institución y posee una especialidad en Derecho Privado también por la máxima casa de estudios. Fue presidente, secretario general de acuerdos y magistrado de Sala Superior en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ejerció como magistrado de la Sala Regional del Tribunal Federal Electoral y secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal de lo Contencioso Electoral. Fue secretario de acuerdos en la Sala Regional y, por supuesto, que tiene una gran experiencia como secretario de Estudio y Cuenta en su Sala Superior en el Tribunal Fiscal de la Federación. Es profesor de carrera, titular por oposición en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido expositor en Derecho Constitucional, Fiscal, Civil, Familiar, Procesal Electoral, entre otras asignaturas, tanto en conferencias como en congresos, diplomados, seminarios y simposios, como diversas actividades académicas nacionales e internacionales en países, por supuesto, como México, Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Honduras, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, por decir algunos. Es usted un viajero, además. Entonces, yo le quiero dar la bienvenida. Esta es una materia, hoy estaremos hablando del derecho procesal electoral, definición y alcances, y la acción procesal electoral. Espero que la aprovechen, que aprovechen la experiencia del doctor Galván y que esta sea muy provechosa en este diplomado, que pues hoy es su segundo día, y bienvenido, que tenga mucho éxito. Gracias. Vamos a estar pendientes aquí de su clase y le doy las gracias a Fabiola Quiroz, quien es la que coordina, para que la conozcan, es la que coordina todos los esfuerzos del CECAF en este diplomado. Tengan muy buen día y muy buena clase. Una disculpa, la falta de práctica. Les decía, agradezco a la licenciada Cintia Murrieta Moreno esta presentación tan amable. Efectivamente, he podido tener la oportunidad de ser viajero académico, casi siempre en función de trabajo, aparte, por supuesto, los viajes de placer, los viajes de descanso. Y en algunos de estos viajes tuve la oportunidad de ser invitado con todos los gastos pagados por las instituciones correspondientes, entre otras la Universidad Católica de Puerto Rico, en un congreso de derecho familiar para hablar de concubinato. Lo cito a manera de anécdota porque imagínense una universidad católica hablando de un tema que el cristianismo no acepta. O no aceptaba, en fin. Pero hoy nuestro tema es otro, es el derecho procesal electoral. Ahora que proporcionaba yo la USB para la presentación, advertí que no anoté el subtítulo, el título derecho procesal electoral, pero el subtítulo no está ahí anotado y que parece son dos temas. Primero, derecho procesal electoral, concepto, naturaleza jurídica y contenido. Y la segunda parte, mucho más breve, acción, que también debe ser naturaleza jurídica, concepto, y ya no podemos aquí hablar de contenido, sino en su caso de clasificación. Será tema de la plática de mañana. Hoy vamos a hablar del proceso. Antes que del derecho procesal y antes que el derecho procesal electoral. Vean cómo vamos a ir en un método deductivo,
de lo más amplio, de lo más general, a lo particular, que es el derecho procesal electoral. Y luego poder determinar ese contenido del derecho procesal electoral. No está así sistemáticamente dividido, pero vamos a abarcar esos temas. Preguntaba yo si todos son abogados. Me imagino que no. Sí, porque la exposición quizá esté hecha para abogados, pero creo que también es comprensible para todo mundo. Sí, no se requiere ser especialista en la materia jurídica para poder entender lo que de manera quizá elemental voy a exponer. Pero podremos advertir que a partir de este conocimiento elemental vamos a poder llegar a los conocimientos especializados. Dentro de pocos días estará a la disposición del público un libro que editará Tirant LoBlanche, titulado precisamente Conceptos Elementales, por lo que les decía. Quizá la exposición sea sumamente elemental, pero vamos a llegar al conocimiento incluso para aquellos que tengan ya la carrera concluida de derecho, con independencia del título de la profesión, y tal vez incluso para el nivel de posgrado. Empiezo con el concepto de proceso. Y vean, trato de citar a autores que son emblemáticos en la ciencia jurídica, pero además que nos dan conceptos diferentes de lo que se define como derecho procesal. Si revisamos la literatura jurídica, vamos a encontrar a muy pocos que definen el derecho procesal en general. En mi libro, Derecho Procesal Electoral Mexicano, no es comercial, pero si alguien lo quiere, puede. Lo que vamos a exponer ahora, todo está en el libro. Será una parte, una síntesis de este libro y aportaciones y correcciones al texto publicado. Le denomino en el libro concepto genérico de derecho procesal, porque casi todos los autores se dedican a estudiar el concepto que les interesa: derecho procesal civil, derecho procesal penal. Recientemente en la historia de la humanidad y del derecho, derecho procesal constitucional, derecho procesal administrativo, con más décadas de existencia, pero que en México empezamos allá en la década de los 40 del siglo pasado, con la creación del Tribunal Fiscal de la Federación en 1936, el derecho del trabajo, también procesal del trabajo. Hace pocos años nadie hablaba de derecho procesal familiar. Cuando yo empecé a hablar de derecho procesal familiar, el que era presidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho me dijo: Flavio, esa debe ser tu tesis de doctorado. Le dije: Otón Pérez Fernández del Castillo, que era el presidente, le dije: Otón, discúlpame, no tengo la menor intención de ser doctor. Y es cierto, en esa época yo no tenía ninguna intención del posgrado. Bueno, del posgrado sí, porque empecé a estudiar la especialidad, pero no tenía la intención de ser doctor después de escuchar a muchos doctores que les falta mucho para poder ostentar el grado de doctor. Pero esto es aparte. Sin hablar de derecho procesal familiar, bueno, no tenemos en la Ciudad de México un código de procedimientos familiares. Seguimos regidos bajo el sistema del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Cuando tenemos juzgados familiares, si no mal recuerdo, desde 1971 o 1973. Por esos años se crean los juzgados familiares. En fin, derecho procesal, concepto genérico,
va a ser difícil que lo encontremos. Y veamos cómo uno de los viejos maestros del derecho procesal, Giuseppe Chiovenda, nos da un concepto general del derecho procesal, no específico, sino genérico, y nos dice: llaman ley procesal a la que regula la actuación de la ley en el proceso, y particularmente la que regula la relación procesal. La naturaleza procesal de una ley no debe, pues, deducirse del lugar en que aparece incluida, sino de su objeto. La ley procesal puede tener dos objetos, y todas las normas procesales se hallan ligadas a uno u otro. Vamos a dejar de momento la lectura y después regresaré para la explicación. Pero vean esta parte destacada que está en el primer renglón. Lo que el maestro quiere definir es el derecho procesal, y lo que nos dice es: llámase ley procesal. Si derecho y ley es lo mismo para este autor, para muchos de estos autores. Y esto lo vamos a encontrar posteriormente en la tendencia de Kelsen, el gran fundador de la escuela positivista del derecho. Ley es derecho, derecho es ley. Sí, no es cierto, pero así está por lo pronto. Otro autor que he escogido entre los grandes tratadistas del derecho procesal, y veamos el libro, es Tratado Teórico Práctico del Derecho Procesal Civil y Comercial, Hugo Alsina. Y nos dice: derecho procesal. El derecho procesal es el conjunto de normas que regulan la actividad jurisdiccional del Estado para la aplicación de las leyes de fondo, y su estudio comprende la organización del poder judicial, la determinación de la competencia de los funcionarios que lo integran y la actuación del juez y las partes en la sustanciación del proceso. Si podemos advertir, es un concepto más descriptivo, podría decir que un concepto más amplio, nos habla ya de muchos elementos, nos habla de la función del Estado, nos habla de juez, nos habla de leyes, de varios temas. Sí, un concepto descriptivo de lo que es el derecho procesal. Claría Olmedo, Jorge, en su libro Derecho Procesal, así en términos generales, nos dice: es la ciencia jurídica que en forma sistemática estudia los principios y normas referidos a la actividad judicial cumplida mediante el proceso por los órganos del Estado y demás intervinientes para la efectiva realización del derecho sustantivo, organizando la magistratura con determinación de sus funciones para cada una de las categorías de sus integrantes y especificando los presupuestos, modos y formas a observar en el trámite procesal. Si advertimos también, primer renglón, una diferencia con los dos autores anteriores. Chiovenda nos habla de ley. Alsina nos habla de normas jurídicas. En cambio, Claría Olmedo nos dice ciencia. Ciencia jurídica que en forma sistemática estudia. Sí, ya no nos está hablando solo de normas, sino de un aspecto teórico, de un aspecto científico, sí, la parte científica del derecho. Ciencia jurídica. Aldo Bacre, en su libro Teoría General del Proceso, que es una materia reciente en la historia de la humanidad, es ya del siglo XX, Teoría General del Proceso,
nos dice del derecho procesal, rama del derecho que tiene por fin analizar la actividad que desarrollan el órgano jurisdiccional, los auxiliares, partes y terceros, en la necesidad de alcanzar la creación de una norma particular a través de la sentencia que ponga fin al litigio y logre la paz social. Aquí tenemos ya un concepto totalmente distinto del derecho procesal y nos está haciendo referencia el autor al fin del derecho procesal. ¿Para qué es el derecho procesal? Y nos dice, con toda razón, para lograr la paz social. Fíjense qué interesante, nadie nos había hablado de este tema. La finalidad del derecho procesal es crear una norma jurídica individualizada, que es la sentencia, que resuelve un litigio. El concepto de litigio, por supuesto, es anterior, es un concepto de Carneluti, que resuelve un litigio para lograr la paz social. Este es el fin del derecho procesal, la paz social. ¿Qué es lo que nos ha dado el derecho procesal electoral? Paz social, seguridad jurídica, certeza jurídica. Pero, en fin, aquí encontramos en este autor este principio, o este fin, mejor dicho. Fin del derecho procesal, lograr la paz social. Rafael de Pina y Castillo Larrañaga nos dicen derecho procesal. La expresión derecho procesal tiene dos significaciones distintas, aunque íntimamente relacionadas. Una se refiere al derecho procesal positivo o conjunto de normas jurídicas procesales. La otra, al derecho procesal científico o rama de la enciclopedia jurídica que tiene por objeto el estudio, el estudio de la función jurisdiccional de sus órganos y de su ejercicio. El derecho procesal define y delimita la función jurisdiccional, establece los órganos adecuados para su ejercicio y señala el procedimiento o rito procesal. ¿Se acuerdan al principio que Ovenda nos dice que hay dos aspectos en el derecho procesal? Pero Rafael de Pina y Castillo Larrañaga, dos autores, uno español, mexicano el otro, nos dan la sistematización. Y nos dicen, al derecho procesal tenemos que entenderlo en dos sentidos. Tiene dos acepciones diferentes. En un sentido, se refiere al derecho procesal positivo, es decir, al conjunto de normas jurídicas y todo el contenido de estas normas jurídicas. La otra, dice, es el derecho procesal científico. Es decir, la rama del derecho que estudia. Hay una mejor sistematización en esta explicación que dan los autores Castillo Larrañaga y Rafael de Pina. ¿Qué es lo que yo propongo? Vean una diferencia en lo que estoy proponiendo. La brevedad. Aunque muchas veces doy conceptos con muchas palabras, con muchos renglones, en un párrafo quizá farragoso de muchos elementos, procuro la mayor de las veces un concepto que sea fácil de aprender. No es que yo exija el aprendizaje de memoria como único elemento, pero para mí es elemento básico memorizar conceptos elementales, conceptos fundamentales, porque el concepto nos va a dar la oportunidad de explicar todo lo que queremos decir de la materia correspondiente. Defino al derecho procesal como rama
o apartado del derecho público que tiene por objeto directo y exclusivo al proceso. Sí, rama del derecho público que tiene por objeto al proceso. Eso es para mí el derecho procesal. Diferencio entre el derecho procesal dinámico, como algunos le denominan, de el derecho procesal estático o derecho procesal orgánico. Hemos visto en varias de las definiciones que se refieren al tribunal, que se refieren a los jueces, a las partes, a los auxiliares. Sí, todo esto forma parte del derecho procesal orgánico, cómo se organiza el poder judicial. Yo pocas veces utilizo esta expresión, prefiero decir cómo se organiza el órgano jurisdiccional. ¿Por qué? Porque no todos los órganos jurisdiccionales forman parte del poder judicial. Y sin embargo, todos cumplen función jurisdiccional del Estado. Por ejemplo, tenemos el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que en 1936, les dije, surgió como Tribunal Fiscal de la Federación, que después cambió a Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Ya ahora solo administrativa, aunque sigue incluyendo la materia fiscal. En fin, las juntas federales o la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje es un auténtico tribunal y no es parte del poder judicial. Claro, tenemos ya la reforma, toda la transformación de la justicia laboral y ahora la reforma al Poder Judicial de la Federación con los nuevos juzgados en materia laboral y colegiados en materia laboral. Pero esto es reciente, incluso se está implementando. Vamos a llegar al momento en que también la materia electoral sea totalmente judicial, que forme parte del Poder Judicial. Pero tenemos la materia electoral. Los tribunales electorales de las 32 entidades de la República son organismos autónomos, con autonomía constitucional. No forman parte de ninguno de los tres poderes del Estado. De ahí que yo prefiera hablar de órganos jurisdiccionales y de función jurisdiccional, no de función judicial. Y al proponer mi definición de derecho procesal, acuérdense que estamos hablando del derecho procesal en general. Creo que no tenemos pizarrón, ¿verdad? No sé si podamos tener algo para escribir. Y no sé, perdón, Fabiola, porque esto no lo había pensado y no lo había previsto. Y lo mismo, si pudiéramos tener un micrófono portátil para que así pueda yo pararme y decirles gráficamente algunas de las cosas que les quiero decir. Sí, no se preocupen. Bien, ¿esto a qué nos lleva? A la necesidad de saber qué es el proceso. Sí, porque qué fácil decir derecho procesal es la rama del derecho público cuyo objeto inmediato y exclusivo es el proceso. Porque ahora la pregunta es, ¿qué es el proceso? Y tal vez sea una pregunta de una respuesta también complicada. Bueno, esto luego regresamos a eso. Vamos a la definición de proceso. Después regresaré a la otra gráfica o las otras gráficas. Se dice que el fundador de la escuela científica del derecho procesal son tres fundamentalmente: Binchai, Mueller y nuestro autor von Bulow. Todos
de la década de los 60, los tres alemanes, de la década de los 60 del siglo XIX. Oscar von Bülow escribe su libro en, perdón, quería señalizar, pero creo que por la luz no se puede. En fin, en 1868 se publica su libro y se dice que es el primero en señalar con toda claridad, precisión, de manera expresa, que el proceso es una relación jurídica de derecho público. Nos dice, es una relación jurídica de derecho público porque interviene el órgano jurisdiccional. Si bien es cierto que intervienen particulares, si no perdamos de vista que todo el origen del derecho procesal es por conflicto entre particulares. Interviene un órgano del Estado. Y dice Oscar von Bülow, si interviene el Estado, el derecho procesal es derecho público. La relación jurídica entre actor y demandado, como es por conducto del juez, del órgano jurisdiccional, es una relación jurídica de derecho público. Y nos dice entonces, el proceso es una relación jurídica de derecho público que se desenvuelve de modo progresivo entre el tribunal y las partes, sometido a determinadas prescripciones jurídicas. Sí, esto que está en tres renglones, como podrán advertir, está en cinco páginas del libro de Oscar von Bülow. Si empieza desde la página 1 y concluye hasta la página 5. Lo que hice aquí fue la labor que muchos académicos hacemos para presumir que estamos investigando y cortamos y pegamos. Copiar y pegar. Nada más que hay que saber pegar. Sí, porque si no, nos va a quedar como trabajo de zapatero remendón. Sí, todas son palabras dichas por von Bülow, pero no van a encontrar un párrafo que nos diga todo esto. Sí, tendrán que leer cuando menos esas cinco páginas para poder llegar a esa conclusión. El proceso es una relación jurídica de derecho público que se desenvuelve de modo progresivo entre el tribunal y las partes, sometido a determinadas prescripciones jurídicas. Cuando habla de prescripciones jurídicas, obviamente está hablando de normas jurídicas. Pero veamos también cómo en tres renglones nos está dando un concepto amplísimo de lo que es el proceso. Una relación jurídica de las partes con el tribunal, del tribunal con las partes y otros sujetos del proceso que van a ir surgiendo y participando cada uno en su momento. Y nos dice que se desenvuelve de modo progresivo. Sí, empieza y termina, pero tiene fases. Cada fase está prevista en la ley. Depende de la ley que se aplique al caso concreto, cuál va a ser estas etapas o cuáles van a ser estas etapas sucesivas. Normalmente nos hablan de dos, de substanciación y juicio. Juicio como sinónimo de sentencia. Substanciación, todo el íter para poder llegar, todo el camino para poder llegar a esa sentencia. Bien, dejaré de momento también este concepto y vamos a otra definición de proceso, en este caso de Eduardo Couture. Muchos tienen dificultades en pronunciar el apellido de Eduardo Couture. Era uruguayo y lo que nos platican los uruguayos es que él decía, soy Eduardo Couture, soy latinoamericano, hablo español. Eduardo Couture
nos dice, podemos definir el proceso judicial como una secuencia o serie de actos que se desenvuelven progresivamente con el objeto de resolver mediante un juicio de la autoridad el conflicto sometido a su decisión. Sí, este juicio de la autoridad es lo que decíamos, la sentencia. Va a resolver el órgano jurisdiccional en la sentencia el conflicto que fue sometido a su conocimiento y decisión. Para esto necesitamos ese proceso. Este es el concepto amplio que yo propongo de proceso. Muchas palabras, muchos renglones, probablemente difícil de memorizar. Digo, proceso es el conjunto sistematizado de hechos, actos y procedimientos jurídicos de las partes directamente interesadas, de los terceros ajenos o vinculados a la relación sustancial. Gracias. Ahí está bien para que todos puedan ver. Ustedes me dicen en dónde pueden advertir todos para que... Nada más, tiene 2 años que no saben quién sabe si... Ojalá sí. Gracias. Sí, gracias. Qué bueno que no le dije que yo acabo de salir hoy por primera vez después de 2 años. Vaya a ver si todavía se acuerda, porque después de 2 años quizá viene con el cerebro ya seco, ¿verdad? Como los marcadores. No dejé de estar en actividad, pero es la primera actividad presencial que tengo de carácter académico. Bueno, es la segunda, porque la primera fue una plática hace poco en la Escuela Judicial cuando no me había incorporado a ella. Estoy en la Escuela Judicial a partir del 16 de marzo de este año, así que me estoy estrenando en la Escuela Judicial. Perdón, en la interrupción de la lectura. Decía, proceso es el conjunto sistematizado de hechos, actos y procedimientos jurídicos de las partes directamente interesadas, de los terceros, ajenos o vinculados a la relación sustancial, sustantiva o procesal, y del órgano jurisdiccional competente, cuya finalidad consiste en resolver, mediante la aplicación del derecho, un conflicto de intereses de trascendencia jurídica calificado por la pretensión de una parte y la resistencia de la otra parte. Como podrán advertir, aquí ya hablo de dos partes: pretensión de una parte y la resistencia de la otra parte. Hablo del órgano jurisdiccional, y mucho he estado meditando si estoy en lo correcto o no al calificarlo de órgano jurisdiccional competente. He mantenido esta palabra porque toda actuación debe ser ante el órgano jurisdiccional competente. Todo lo actuado ante un tribunal incompetente es nulo de pleno derecho, establece el Código Federal de Procedimientos Civiles, y para mí es un principio general del derecho procesal. Todo lo actuado ante un tribunal incompetente es nulo de pleno derecho. Por eso es que he mantenido la palabra competente, porque se puede actuar ante un juez incompetente y, salvo declaratoria en contrario, lo actuado por el juez incompetente vale, hasta el momento en que se inhibe el conocimiento de la causa y su actuación, si continúa, todo será nulo hacia adelante, pero hacia el inicio pudiera, por disposición expresa de la ley, ser válido. Si no siempre será nulo, puede ser válido, no siempre será válido.
se requiere la disposición expresa de la ley para reconocer esa validez. De ahí esta palabra competente. La palabra jurídicos, me parece que sí es, la palabra jurídicos califica a las palabras anteriores a proceso, perdón, a hechos, actos y procedimientos. Sí, hechos jurídicos, actos jurídicos, procedimientos jurídicos. Aquí asumo la teoría bipartita del acto jurídico, es decir, la teoría francesa del acto jurídico, que parte del género hecho jurídico lato sensu, que divide en dos, por eso bipartita, acto jurídico y hecho jurídico en sentido estricto. Acto jurídico como manifestación de la voluntad para crear consecuencias de derecho sancionada por una norma jurídica. Esto es un concepto importantísimo porque el proceso se desenvuelve, se lleva a cabo fundamentalmente a partir de actos jurídicos, de actos de voluntad que están previstos en la ley, permitidos por la ley, por eso digo, sancionado por una norma jurídica. Si no es, por supuesto, una creación mía, está en la doctrina del acto jurídico que se estudia en el contexto del derecho civil. Yo fui profesor de derecho civil durante 35 años y por eso quizá la influencia de la materia sustantiva a la materia procesal. En la materia procesal empecé en 1978 como secretario de acuerdos de la segunda sala regional metropolitana del Tribunal Fiscal de la Federación y de ahí hasta 2016 en que concluí como magistrado de sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Fueron todos esos años de estar en la práctica del derecho procesal. Y por supuesto mi tesis, que fue realmente creadora de la materia, no existía el derecho procesal electoral en México. Si se crea, o creo que se crea, a partir de mi tesis, que empecé a escribir en 1992. Antes de 1992, pueden buscar en toda la doctrina mexicana, no hay nadie que hable de derecho procesal electoral. O quizá yo tenía alguna idea por 1989 o 1990, porque empecé a trabajar como secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal de lo Contencioso Electoral en 1987 y empecé a escribir. Pero en fin, bueno, esto que casi se vuelve imposible de aprender, lo resumo en esas palabras, el mismo contenido, pero en menos renglones, con mejor posibilidad de memorización, proceso, conjunto sistematizado de hechos, actos y procedimientos jurídicos. Esto es básico, esto no lo podemos olvidar, no lo podemos omitir, no lo podemos ni siquiera reducir. Si decimos algo menos, no estaremos comprendiendo el todo. Conjunto sistematizado, quizá pudiéramos decir sistema de hechos, actos y procedimientos jurídicos. En lugar de conjunto sistematizado, sistema de hechos, actos y procedimientos jurídicos del órgano jurisdiccional, las partes y los terceros para resolver un litigio mediante la aplicación del derecho. Sí, muchas veces vamos a encontrar que la resolución del litigio es conforme a la ley. Mi maestro don Cipriano Gómez Lara toda la vida habló de resolver el litigio conforme a la ley. No, la ley es solo una parte del derecho. La solución de los litigios deben ser conforme a derecho, no conforme a la ley. La ley solo es un elemento más del derecho para poder resolver los litigios, para poder resolver las controversias.
Claro, aquí también vamos a tener un problema. ¿Y qué entendemos por litigio? Si cuando definimos de manera breve al derecho procesal, para decir derecho procesal, es la rama del derecho público que tiene por objeto directo y exclusivo al proceso, la pregunta inmediata es ¿qué es el proceso? Si decimos proceso, es el conjunto sistematizado de hechos, actos y procedimientos jurídicos del órgano jurisdiccional, las partes y los terceros para resolver un litigio mediante la aplicación del derecho, tenemos necesidad, uno, de definir qué es el litigio y dos, definir qué es el derecho. Si tenemos ya dos elementos importantes para poder llegar a la conclusión final. Vamos a ver, definición de litigio. No podemos hablar del concepto de litigio si no aludimos a Francesco Carnelutti. Carnelutti es el creador de la definición de litigio. Y nos dice Carnelutti, llamo litigio o lite, que es la otra palabra que se utiliza, llamo litigio al conflicto de intereses calificado por la pretensión de uno de los interesados y la resistencia del otro. Vean qué importante. ¿Qué es el litigio? Conflicto de intereses entre una parte que expresa una pretensión y la otra parte que se opone, que resiste, que no se quiere someter al pretensor. En dos renglones, llamo litigio el conflicto de intereses calificado por la pretensión de uno de los interesados y por la resistencia del otro. Sin embargo, esta gran definición es objeto de crítica por el maestro Niceto Alcalá Zamora y Castillo. Y nos dice, si dejamos la definición como la propone Carnelutti, un partido de fútbol sería un litigio, porque uno o los dos pretenden ganar y los dos se oponen a que el otro gane. El partido de fútbol sería un litigio. Y dice, no es así. Este conflicto de intereses a que alude Carnelutti debe ser de trascendencia jurídica. Si no es de trascendencia jurídica, no es litigio. Y aquí tenemos la manifestación del maestro Niceto Alcalá Zamora y Castillo. Dice, esa situación de conflicto originadora del proceso, porque nos dice el proceso, se origina de un elemento externo. Ese elemento externo es el litigio. Esa situación de conflicto originadora del proceso puede ser denominada litigio, entendida la palabra en la misma dirección que Carnelutti, pero en términos más amplios, o sea, como conflicto jurídicamente trascendente. Este es el agregado importante del maestro Alcalá Zamora y Castillo. Como conflicto jurídicamente trascendente y susceptible de solución jurídica, que permitan sin dificultad su extensión a los distintos órdenes del enjuiciamiento civil, penal, administrativo, etcétera, en todos los cuales hay que arrancar de un estadio que no sea aún procesal, producido el litigio o conflicto entre dos esferas contrapuestas de intereses, cabe que ser solvente por obra de los propios litigantes o mediante la decisión imperativa de un tercero. Si nos dice primero, este conflicto a que alude Carnelutti debe ser de trascendencia jurídica. Segundo, el conflicto
no surge en el proceso, sino que es causa del proceso. Hay proceso porque existe un conflicto de intereses que es anterior. Pero este conflicto de intereses se debe resolver también mediante el derecho. Debe ser susceptible de producción jurídica, de solución jurídica, nos dice. Pero además, dice, este conflicto lo pueden resolver los propios litigantes o mediante la decisión imperativa de un tercero. Esto, como podrán advertir en la cita, está en el libro del maestro titulado Proceso, Autocomposición y Autodefensa. ¿Sí? No todos los conflictos jurídicos se han de resolver ante los tribunales. Esto que nos está diciendo allá por el año 1930 y tantos, 1940, se adelanta a mucho de lo que actualmente está de moda, a los medios alternativos de solución de controversias jurídicas. Sí, por eso nos habla de autocomposición, por eso nos habla de autodefensa. Sí, no son nuevos, no son temas nuevos, por supuesto. Desde el derecho romano existía. Sí, pero el estudio sistematizado, su incorporación al sistema normativo es reciente. Cuando a mí me tocó estudiar teoría general del proceso hace muchísimos lustros, no se hablaba de medios alternativos de solución de controversias. O quizá, de manera lejana, del arbitraje. Pero muchos autores consideran al arbitraje como un medio jurisdiccional de solución de controversias y le dan al árbitro la calidad de tribunal o de juez. No lo es. Y depende además del tipo de arbitraje a que hagamos referencia, al arbitraje de equidad o al arbitraje de legalidad. No vamos a entrar a estos temas. Pero ahora es común hablar de mediación y de conciliación y de muchas otras formas más de solución de controversias. Y la autodefensa o autocomposición, ¿sí? Son formas que nada tienen que ver con la materia procesal o que no deberían de tener que ver con la materia procesal, pero depende de la ley que se aplique en el caso particular. En fin, esta definición de litigio mucho más amplia que nos da el maestro Alcalá Zamora y Castillo. Cuando yo defino el litigio, digo litigio es el conflicto de intereses de trascendencia jurídica calificado o caracterizado por la pretensión de una parte y la resistencia de la otra parte. Sí, eso es el litigio. Conflicto de intereses de trascendencia jurídica. Sí, estoy asumiendo la propuesta o la crítica propositiva del maestro Alcalá Zamora y Castillo y parto de la tesis, de la definición de Francisco Carneluti, y por eso podrán ver de manera breve, litigio es el conflicto de intereses de trascendencia jurídica calificado o caracterizado por la pretensión de una parte y la resistencia de la otra parte. Con esto, casi podríamos tener por explicada nuestra acepción de derecho procesal. Derecho procesal. Hasta ahí nos hemos quedado en este momento. Nos falta, déjenme ver qué es lo que viene a continuación, definición de derecho procesal electoral, eso lo dejamos para después. Decíamos que otro tema importante es saber qué entendemos por derecho. Porque desde el principio hemos podido, bueno, en esta parte, perdón, no en esta,
en esta parte, desde Oscar von Bülow, que nos dice, el proceso es una relación jurídica. Nos dice, es una relación jurídica de derecho público. Y hemos visto en varias definiciones cómo se hace referencia a la solución jurídica de conflictos jurídicos. Hemos advertido en algunas definiciones que se hace referencia al derecho procesal como conjunto de normas jurídicas. O bien, decíamos en el caso de Chiovenda, que asimila derecho procesal con ley procesal, aunque nos dice la ley procesal no necesariamente ha de existir de manera autónoma o independiente, puede estar en el contexto de las leyes sustantivas. Y esto es lo que nos pasa, por ejemplo, en derecho del trabajo. No tenemos una ley procesal del trabajo, sino dentro de la misma ley federal del trabajo están las normas del derecho procesal laboral. Y lo mismo nos pasaba en materia electoral. Antes de 1996 no existía una ley procesal. Las normas procesales estaban en el contexto de los códigos electorales sustantivos. Che, este es otro tema, por supuesto. ¿Qué es el derecho? Yo hablo o sustento la teoría de la indefinición del derecho que sustentan muchos autores. Claro, hay autores que nos dicen el derecho puede ser definido. Para mí no. El derecho como unidad no tiene posibilidad de definición. El derecho solo puede ser definido de manera parcial, solo en algún aspecto. Y aquí vamos a encontrar el aspecto objetivo, digo, concepto integrador de derecho. Esa no es una calificación que yo le haya dado. La explicación la he dado durante muchísimos años de mi vida académica y en algunas conferencias o congresos, pero no lo había escrito. Y el doctor Santiago Nieto, cuando me escuchó, le tituló Concepto Integrador de Derecho de Flavio Galván. Y me gustó el título y lo asumí. Sí, ahora que ya lo tengo escrito, cito, por supuesto, al doctor Santiago Nieto y la obra de argumentación jurídica, en donde calificó este concepto mío como concepto integrador. No es definición, sí, sino la conceptualización universal del derecho. ¿Qué es el derecho? Porque casi todo mundo nos dice derecho es conjunto de normas jurídicas. No. Hemos leído en algunas de las definiciones transcritas, derecho es la rama de la ciencia que estudia. Pues no, sí, pero no. Y vamos a decir muchas veces mi derecho de propiedad, mi derecho a votar, mi libertad de expresión, no son normas jurídicas, no son tratados jurídicos, sino que hablamos de derechos subjetivos, de facultades que tenemos como entes jurídicos. Y uso a propósito la expresión entes jurídicos o sujetos de derecho, que no todos los sujetos de derecho son personas. Solo son personas los sujetos de derecho a los que la ley les atribuye esa calidad jurídica. No es lo mismo persona que sujeto de derecho. Sin embargo, si revisamos la literatura jurídica, vamos a encontrar casi siempre que se identifican como expresiones sinónimas persona y sujeto de derecho. Hasta hace pocos años, muy pocos años, uno de mis alumnos, Alejandro Olvera Acevedo, se atrevió a escribir la tesis de maestría sobre sujetos de derecho con y sin personalidad.
Sí, es un atrevimiento, pero ya está escrito y su trabajo recepcional publicado como libro. Sujetos de derecho con y sin personalidad. Todo el derecho es un producto social. El derecho es un producto de la humanidad, pero al mismo tiempo es la satisfacción de una necesidad social. Tenemos el principio ubi societas, ibi jus. Donde hay sociedad, hay derecho. Y al revés, ibi jus, ubi jus, ibi societas. Donde hay derecho, hay sociedad. Si no se entiende la existencia de un conjunto humano, si no hay sistema jurídico, ni se entiende la existencia del sistema jurídico, si no hay sociedad, si no hay una comunidad humana. De ahí estas dos aseveraciones. Ubi societas, ibi jus. Donde hay sociedad, hay derecho. Ubi jus, ibi societas. Donde hay derecho, hay sociedad. Bueno, en esta gráfica presento en el centro de toda esta esquematización a los sujetos de derecho. Las letras SD lo que significan es sujeto de derecho. En su bipartición o doble clasificación, sujetos de derecho con personalidad, sujetos de derecho sin personalidad. Omito aquí la palabra jurídica porque estamos en el contexto jurídico y obviamente solo estamos hablando de personalidad jurídica. No estamos hablando de personalidad como atributo de cada ser humano. Entre los abogados es chiste de muchos, muchos años la lección para los novatos del derecho, para los pasantes que van a los tribunales. Le pregunta a la secretaria, ¿tiene usted personalidad? Y el presuntuoso que le dice, que no me ve. Pues sí, sí, tengo personalidad. No, no se trata de eso, que es también un error. Se usa mal la palabra personalidad. Tendría que preguntarse, pero obviamente dije la secretaria que no necesariamente tiene que saber derecho. ¿Está usted autorizado a oír notificaciones? ¿Está autorizado? Gracias por la aprobación, que es como debe ser. ¿Está autorizado para consultar el expediente? O si es representante, si es usted representante, porque no es lo mismo estar autorizado para consultar el expediente a ser representante del actor, del demandado o del tercero. Son palabras y conceptos diferentes. Bueno, sujetos de derecho con personalidad y sujetos de derecho sin personalidad. En la materia electoral, los partidos políticos son persona. ¿Por qué? Porque la ley así lo establece. Desde la Constitución y en la Ley General de Partidos Políticos. En cambio, la coalición de partidos políticos no tiene personalidad. Sin embargo, es sujeto de derecho. El nasciturus, el ser concebido pero no nacido, no es persona. Para que el ser humano sea persona, requiere del nacimiento jurídico, que no es lo mismo que nacimiento biológico. Nacer biológicamente es ser expulsado del seno materno. Tener presencia extrauterina. Pero biológicamente se puede nacer vivo o muerto. Nació muerto. Y de acuerdo al Código Civil, el registro civil debe formular, no levantar, debe formular un acta de nacimiento y un acta de defunción. Porque también estamos acostumbrados a decir levantar el acta.
decía uno de mis profesores, que están tiradas en el piso para poderlas levantar. Sí, no, se redactan, se complementan o se elaboran, dependiendo de cada circunstancia. Para que haya nacimiento jurídico en el ser humano, se requiere que, desprendido totalmente del seno materno, viva 24 horas o sea presentado vivo al registro civil, cualquiera de las dos hipótesis, de acuerdo al Código Civil para el Distrito Federal. Todavía no existe el Código Civil para la Ciudad de México. ¿Sí? Sigue siendo Código Civil para el Distrito Federal. Bueno, el nasciturus no tiene personalidad jurídica, no es persona, pero es un ente de derecho. El artículo 22 del Código Civil establece que desde el momento de la concepción entra bajo la protección de la ley. Claro, hay una limitante, el Código Civil establece para todos los efectos declarados en este código, no nada más para ese código, para muchos ordenamientos jurídicos. Bien, la sociedad conyugal, por ejemplo, o la familia en el Distrito Federal o en la Ciudad de México no tiene personalidad, no es persona. En el estado de Hidalgo hace décadas que la familia es persona, igual en el estado de Tlaxcala. La familia es persona, con independencia de la personalidad de cada uno de sus integrantes. Bueno, por eso esta clasificación. Luego, doctor, sí. Perdón, me imagino que para la grabación necesitan el uso del micrófono, ¿verdad? ¿O no? La falta de costumbre también. Doctor, una duda, más bien como para clarificar, en la materia electoral el tribunal ha emitido varias resoluciones dirigidas a las comunidades indígenas, etcétera. ¿Una comunidad, por ejemplo, en este caso, podría ser considerada un sujeto de derecho sin personalidad? Es decir, la comunidad en general, no los individuos que la componen. De acuerdo, para la materia electoral sí. No me atrevería a hacer la aseveración para todas las materias. Sí, porque pudiera ser, me parece que así es, que en materia agraria sí tiene personalidad, me parece, y tal vez para el amparo, no lo sé. Pero para efectos electorales no tiene personalidad jurídica. Sí, sin embargo, es un sujeto de derecho. Sí, con mucho gusto. Bien. Me habían dicho que dejara una sesión de preguntas y respuestas. Yo normalmente no puedo. Sí, si alguien tiene la intención de intervenir, háganlo. Procuraré que no se desvíe mucho la explicación, pero con mucho gusto hagan sus intervenciones en el momento en que quieran. Bien, todo sujeto de derecho tiene patrimonio, pero no el patrimonio que estudiamos en el derecho civil. Si yo voy más allá de la tesis patrimonialista y civilista, porque nos enseñaron en el derecho civil que patrimonio es el conjunto de derechos y obligaciones susceptibles de valoración pecuniaria o económica, que constituye una universalidad de derecho. Y luego, ustedes son jóvenes, pero cuando llegábamos las generaciones anteriores al estudio de las garantías individuales, ahora creo que ya no existe la materia, nos decían que las garantías individuales eran prerrogativas que tenían las personas como entes de derecho público, como gobernados. Y se hablaba de la esfera jurídica del gobernado. Y yo me preguntaba, ¿y esa esfera jurídica en dónde está? Si hubiésemos ya vivido la pandemia que hemos sufrido, quizá tendría yo la idea de que anduviéramos dentro de una burbuja cada uno de nosotros, como cuando nos ponemos careta, que se me olvidó hoy, ¿sí? Como cuando nos ponemos careta y andamos casi aislados de los demás, cada quien en su esfera jurídica rodando por la sociedad. No, yo creo que el concepto de universalidad de derecho es correcta, pero ahí están
todos los derechos y todos los deberes, no obligaciones. Todos los derechos y todos los deberes. No importa si los clasifiquemos dentro del derecho civil, del derecho familiar, del derecho mercantil, derecho fiscal, derecho constitucional, derechos humanos, a donde sea. Todos los derechos y deberes forman el patrimonio del sujeto de derecho, no de la persona, porque no todos son personas. ¿Sí? El conjunto que tengo en el círculo siguiente a sujetos de derecho. Todo sujeto de derecho tiene un patrimonio. ¿Cómo está constituido ese patrimonio? Está constituido con derechos y deberes. Deberes jurídicos, por supuesto. No hablo ni de deberes éticos, morales, religiosos, no. Estoy solo en el contexto jurídico. Deberes jurídicos. Un deber jurídico que tenemos todos. Por ejemplo, respetar a los demás. Ahora mucho se habla de la palabra tolerar. Me parece que no es tolerancia. Tenemos el deber jurídico de respetarnos todos frente a todos. Y es un deber jurídico. Y si se incumple este deber jurídico, tiene consecuencias jurídicas. Tengo en consecuencia también el derecho a ser respetado. El derecho al nombre, el derecho al patrimonio, en fin, muchísimos. ¿En dónde están esos derechos y esos deberes? En la norma jurídica. Pero ¿en dónde están las normas jurídicas? Las normas jurídicas no solo están en la ley. Y ahí tengo esta triple división. Las normas jurídicas están en la ley, en los usos, en la costumbre y en la jurisprudencia. Cuando nos dicen fuentes formales del derecho, ley, costumbre y jurisprudencia, les digo no, se equivocaron. Esas no son fuentes del derecho, son el derecho en su sentido objetivo, en su sentido normativo. Son reglas de conducta, bilaterales, externas, heterónomas, coactivas, generales, abstractas y por regla permanentes. No he visto un solo autor que nos diga estas siete características de la norma jurídica. En todo lo que he leído, obviamente no he podido leer todo, pero hasta donde yo he leído, ningún autor señala las siete características. Mi libro de próxima aparición es, creo, el primero en donde podrán encontrar las siete características de toda norma jurídica. Y la explicación, esta gráfica, viene incorporada a ese libro para explicar, con una explicación previa, de lo que yo entiendo por derecho. Todo el conjunto, derecho normativo, derecho subjetivo y derecho ciencia. ¿En dónde está el derecho subjetivo? En el patrimonio. Ahí donde hablé de derechos y deberes. Sin que necesariamente a un derecho corresponda un deber o que a un deber corresponda un derecho. La regla es que sí, pero puede haber deberes sin correspondencia de derecho o quizá derechos sin correspondencia de deberes. No he hecho el ejercicio, no tengo un ejemplo en este momento. Además de que nadie me lo está pidiendo, qué bueno. ¿Sí? Entonces, ¿las normas jurídicas en dónde están? En la ley, en los usos, usos jurídicos, por supuesto. Tenemos muchos usos bancarios que no leemos y que nos pueden afectar, porque son normas jurídicas. Seguramente nadie, o espero equivocarme, ha leído el texto de los recibos que nos dan en la tintorería, por ejemplo, o del comprobante que nos dan en el estacionamiento, para que vean a qué se obligan los prestadores del servicio y a qué tenemos derecho. Si leyéramos, quizá nunca llevaríamos la ropa a la tintorería o nunca dejaríamos el auto en el estacionamiento público. Pero bueno, este es otro tema. ¿En dónde están las normas jurídicas? Ahí, y estoy hablando de las normas generales, no de las normas individualizadas, que es otro tema. Están también en los tratados internacionales.
Aquí hago referencia, porque el esquema lo he elaborado fundamentalmente para el derecho electoral, los tratados internacionales tuteladores de derechos humanos. Pero todos los tratados contienen normas, normas jurídicas, y también en los principios generales del derecho. Sí, ¿en dónde están las normas jurídicas? En la ley, en la costumbre, en los usos, en la jurisprudencia, en los tratados y en los principios generales del derecho. Y todo esto es estudiado por la ciencia jurídica. Si la ciencia jurídica es el último círculo, la ciencia jurídica abarca todo lo demás. Normas jurídicas, sujetos de derecho, deberes, derechos, principios, definiciones, todo. Todo está en la ciencia del derecho. Pero cuando yo digo rama del derecho, no me refiero solo al último círculo. Cuando digo rama del derecho, lo que hago es dibujar. Perdón, que préstenme el micrófono. Dibujen un punto en el centro, y cuando digo rama del derecho, estoy hablando de una porción de ese círculo. Aquí he dividido en tres para hablar del derecho público, del derecho privado y del derecho social, que es la tripartición del derecho que normalmente conocemos y aceptamos, aunque muchos siguen hablando solo de derecho público y derecho privado. Si el derecho social, en donde vamos a ubicar al derecho del trabajo, el derecho agrario, el derecho de la seguridad social, y algunos autores ubican otras materias dentro del derecho social. Si por lo pronto, ahí está. El derecho procesal, perdón, derecho procesal, dijimos, rama del derecho público. Sí, por eso esta definición que les decía desde Oscar von Bülow. El derecho procesal es una parte del derecho público. Es difícil definir derecho público y derecho privado. Yo acepto la definición que nos dice: el derecho público es el derecho del Estado. Derecho del Estado. Obviamente, si asumimos la conceptualización de Kelsen, vamos a llegar a la conclusión de que todo derecho es derecho del Estado, porque nos dice Kelsen, todas las normas jurídicas las crea el Estado. No es cierto. Es cierto que la jurisprudencia la crea el Estado. Es cierto que las leyes las crea el Estado. Pero cuando hablamos de usos y cuando hablamos de costumbre, ya no es el Estado, es la sociedad. Y por tanto, no todo derecho emana del Estado. Pero además, si hablamos de tratados, tratados internacionales, ya no es el Estado, sino un conjunto de estados que crea el derecho convencional internacional. Y hay principios generales del derecho que no necesariamente han de ser creados por un Estado o por un conjunto de estados, sino que devienen de la historia y naturaleza de la humanidad. El derecho a la vida, por ejemplo, puede no estar en ninguna ley, en ningún tratado, y sin embargo nadie podrá negar su existencia. Bueno, rama del derecho público. Si es solo una especie de gajo, les digo, vamos a pensar que el derecho es como una mandarina o una toronja o una naranja cortada transversalmente. Cada gajo es una rama del derecho. Derecho civil, derecho procesal, derecho familiar, el derecho que quieran, derecho electoral. Sí, ahí estará. Este es mi concepto de derecho. Cuando digo rama del derecho público, estoy hablando de un gajo de esa representación, que implica sujetos, derechos, deberes, normas, tratados, tratados como fuente de normas o contenedor de normas,
y por supuesto ciencia jurídica. Sí, es todo. De ahí que no acepte yo la definición que nos diga conjunto de normas jurídicas o ciencia del derecho o facultades y obligaciones de las partes y del juez, no, sino todo. Por eso uso la expresión parte, rama o apartado del derecho público cuyo objeto es el proceso. Y luego la definición de proceso. ¿Alguien quiere preguntar o comentar algo? No, me quedo aquí. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna duda? Doctor, yo nada más puntualizar. Buenas tardes. Sí. Buenos días. Bueno. Me parece muy interesante el tema de la creación de las normas. Sí. De Kelsen. Y nunca lo había visto desde el punto de vista que lo acaba de matizar. ¿Es correcto que la costumbre es parte, es una fuente formal del derecho? Y la costumbre, efectivamente, cuando se hacen leyes, no emanan del Estado, emanan del pueblo. Entonces, es una situación que nunca, nunca la había matizado de esa forma y le agradezco mucho. No, hombre, con mucho, con mucho gusto. No, la costumbre no podemos decir es fuente formal, porque nos han explicado mal. Fuente formal, ¿qué significa formal? Forma, método para que exista algo. La fuente formal del derecho legislado es el procedimiento legislativo, no la ley. La ley es el producto. La fuente es el procedimiento legislativo que empieza con la iniciativa y acaba con la publicación. Sí, la publicación es parte del procedimiento legislativo, porque podemos pasar por todas las fases. Si no se publica, en nuestro caso, en el Diario Oficial de la Federación, la ley no existe. Sí, para que exista, para que pueda tener efecto, se requiere la publicación y, por supuesto, la entrada en vigor. En cuanto a la costumbre, perdón, la costumbre de ninguna manera tiene que ver con fuentes formales del derecho. Si es que buscamos, encontramos y entendemos el concepto de costumbre. La costumbre es una conducta social, jurídicamente vinculatoria u obligatoria. Si surge de la realidad social, pero la costumbre, también nos han dicho mal, la costumbre debe ser demostrada. Para que exista costumbre, se tiene que demostrar que existe. Pero además la costumbre no es de ayer o de hoy o de hace un año. No, la costumbre es lo que nos dicen los tratadistas, la inveterata consuetudo. Si la conducta social inveterata, vieja, antigua. ¿Desde cuándo? No sabemos. Cuando menos en México no existe ninguna norma, ninguna jurisprudencia que nos diga qué tiempo de vigencia debe tener la costumbre para poder ser costumbre jurídica. Es más, en materia electoral nos hemos equivocado, porque juzgamos conflictos en elecciones por usos y costumbres. Y que yo sepa, nunca hemos exigido que se demuestre la costumbre electoral. Sí, partimos de la base de que efectivamente existe, que vale, que es vinculatoria, y juzgamos con esas bases. Pero juzgamos no conforme a la costumbre. Juzgamos conforme a los principios generales del derecho electoral. Porque si juzgáramos conforme a la costumbre, si juzgáramos conforme a la costumbre, tendríamos que respetar la costumbre, aunque sea contraria a la Constitución y a los derechos humanos. Sí, tampoco. ¿Por qué? Porque en el Código Civil Federal tenemos una regla que es principio general del derecho. Contra la observancia de la ley
no puede alegarse desuso, costumbre o práctica en contrario. Sí, entonces entramos ahí a un conflicto. Perdón, pero primero usted que había... Gracias. Adelante. Respecto al comentario que hace alusión de la costumbre, tendría yo que buscar algunos antecedentes. Muchos autores lo manejan como una fuente formal. Sí, claro. Y efectivamente sí. Lo establecen por un solo hecho o varios sí. hechos. Sí. Concatenados entre ellos, existe... Perdón, no dejo de escucharlo. No, muchas gracias. De hecho, existe todos aquellos procedimientos que se han realizado en las comunidades. Existen en materia electoral, existen muchos municipios que llegan a tener elecciones y que estas elecciones se forjan a través de usos y costumbres. Tienen un procedimiento específico. Me ha tocado ver algunos, me ha tocado impugnar en otros estadios dentro del procedimiento electoral. Y finalmente surge la situación de la costumbre de acuerdo a lo que ellos han utilizado, entablado durante muchos años. Entonces, por esa parte, considero que sí puede ser una fuente formal del derecho de acuerdo a los autores. Tendría que explorar lo que ustedes están comentando. Sí, claro. Para que pudiera yo establecer un criterio distinto. Claro. Que me agradó de Kelsen, porque entendía lo de Kelsen como que la norma siempre había sido, y había un debate entre si la norma está encima del hombre o el hombre encima de la norma, y hoy hay una diferenciación clara. En este caso, en la costumbre, finalmente tiene un procedimiento que no se puede alejar de la realidad porque es algo constante, es algo que vive. Las comunidades lo viven así. Ese es mi comentario. Gracias. Gracias, qué amable. Sí, nada más que la costumbre es derecho, sino fuente del derecho. Igual que la ley es derecho. No fuente del derecho. Adelante. Muchas gracias, doctor. Solo hay opiniones en relación a la Ley General del Sistema de Medios de Información en materia electoral. Sí. ¿Ya esta ley queda superada de alguna forma o se pudiera cambiar para beneficio de los procesos electorales frente de estos medios de información? ¿Usted coincide con esas cosas, esos criterios, esas opiniones? Mire, la ley fue nuestra primera ley procesal. Yo escribí mi tesis a partir de 1992. La primera edición de mi libro, bueno, mi examen de grado fue en octubre de 1996. En ese tiempo yo pensaba que la meritocracia era, y la formación profesional era suficiente para ser magistrado. Yo entonces me quise graduar antes de la designación de magistrados en la idea de poder ser magistrado de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yo ya había sido magistrado del Tribunal Federal Electoral de 1990 a 1996, pero tenía esa idea, me apresuré a hacer mi tesis y en la actualización, porque la reforma es de agosto de 1996, la constitucional, la publicación de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación es de noviembre del 96 y la primera edición de mi libro es de 1997. Y ahí critico, ¿sí?, esta ley desde el título, ¿sí?, y la pluralidad de medios de impugnación. Pero la práctica nos ha demostrado que ya es una ley, si algún día fue sistemática, que es absolutamente asistemática. Es más, hemos tenido que crear un nuevo medio de impugnación, el juicio electoral. No está en ninguna ley. La creamos por acuerdo de Sala Superior y tenemos muchos juicios electorales al año. ¿Sí? No está en la ley. Tenemos que reformar la ley. Tenemos que sistematizarla. Yo soy de la idea de que debemos unificar los procesos electorales. Juicio, bueno, en 2014 acabamos de agregar otro medio de impugnación, el recurso de revisión para el procedimiento especial sancionador. No, en lugar de la gran apertura de medios de impugnación, para mí debemos ir a la unidad. Reglas generales, reglas especiales quizá en algún caso, y se acabó. Debe haber un juicio
de nulidad electoral. Un recurso, como en todos los procesos, que deben ser biinstanciales. Y quizá, quizá, un recurso especialísimo, como es el recurso de reconsideración, exclusivamente para cuestiones constitucionales y de derecho convencional internacional. Quizá, tal vez me quedaría yo en la segunda instancia nada más. Si primera instancia, salas regionales. Segunda instancia, sala superior. Y se acabó. Y solo un juicio. Sí, con independencia de que sean asuntos locales o asuntos federales. En el asunto local, igual, una instancia ante el tribunal local. Y de ahí la impugnación ante la sala regional. Pero ya como medios de control de constitucionalidad y de convencionalidad. Y solo de manera excepcional a sala superior. Sí. Adelante. Doctor, una pregunta. En el ejercicio profesional, me he dado cuenta, yo muchos años fui litigante, veía un código de procedimientos en materia civil, en materia penal, incluso en la ley de amparo, con el procedimiento en materia familiar, pero en materia electoral es sui generis. Sí. En materia electoral, para mi punto de vista, permea la cuestión política. Sí, claro. Porque, claro, con respeto lo digo muchas veces, entiendo que la sala superior es el tribunal de la chimotrofia. Porque un día dice una cosa, el otro día dice otra cosa, y eleva un criterio distinto de un asunto concreto y establece criterios diferentes. Y cuando les preguntas, ayer le preguntaba yo al magistrado de la Mata sobre un tema, estábamos platicando en el pasillo, de un tema específico sobre la resolución de Susana Harp, en cuanto, creo que fue una reconsideración, no recuerdo. El caso es que establecieron el criterio histórico, que cada uno de los estados, si va a unificar un criterio de paridad de género, entonces, si ya está establecido en la ley, ¿por qué no aplicarlo? O sea, ¿por qué le seguimos dando vueltas a las cosas? Y eso es lo que quita credibilidad al Tribunal Electoral. Y es lo que quita credibilidad a la materia electoral. Porque nosotros sabemos un resultado. Si yo promuevo un juicio usucapión y entiendo los elementos sustanciales para poderlo acreditar, sé que voy a tener en mi sentencia un resultado, aun cuando sea apelada y aun cuando se vaya en amparo directo para que puedan revisar esa sentencia. Que aquí no sucede, es lamentable. Yo fui revocado como magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Puebla por cuestiones políticas, fui revocado por la paridad de género. Pero ¿qué pasó? En Chihuahua fue el mismo tema, en Chihuahua sí se quedó y yo me quedé fuera. Entonces, volvemos a lo mismo, o sea, para mí es la chimotrufia, hoy digo una cosa, mañana digo otra cosa, y perdón, pero si es un control, si es un tribunal de legalidad, se tiene que aplicar con un tribunal de legalidad. Y ese es el tema. La pregunta es, entendiendo el contexto de la pregunta que le quiero formular, y reitero con respeto, pero lo he vivido, y no nada más en un caso particular, sino en una cuestión de elecciones con otros municipios y la forma en cómo resuelven. ¿Por qué no se resuelve la situación como usted lo plantea, con un procedimiento, con un código adjetivo que realmente aplique en la esencia y que conjugue lo sustantivo para el efecto de que se tenga una resolución congruente, congruente, y que no haya tintes políticos? Si no, nunca va a funcionar el Tribunal Electoral. Bien. Muchas gracias. No, hombre, al contrario. Una pregunta, por supuesto, difícil. Yo respondo de lo que hice. Sí, yo fui magistrado 16 años, 6 años como magistrado de Tribunal Federal Electoral, Sala Regional, en esa época Durango, de 1991 a 96, y de Sala Superior de 2006 a 2016, y fui presidente casi un año. Respondo de mi actuación.
Y para todos los demás, mis respetos. ¿Sí? De lo que yo hice, ahí está. Ahí están mis votos y respondo de mis votos. Si me dicen usted en este caso dijo esto y a la siguiente dijo esto otro, les presento mi disculpa y me voy. En alguna ocasión, en sesión pública, el magistrado Salvador Nava presentó un proyecto y el magistrado Manuel González Oropesa, al pedir el uso de la palabra, le dijo: señor magistrado, como académico, suscribo totalmente su proyecto. Como juez, no lo puedo firmar. Entonces yo pedí el uso de la palabra y les dije: para mí el principio de congruencia es elemental. ¿Sí? Nunca, bueno, creo que un semestre dejé de dar clase en la Facultad de Derecho cuando fui presidente, o dos semestres. Cuando fui magistrado de sala regional, dejé de dar clase porque me tuve que trasladar a la ciudad de Durango. Pero siempre he dado clase. Para pararse frente a un grupo se requiere autoridad moral. Y lo que yo digo como académico lo sostengo como juez. Lo que digo como juez lo sostengo como académico. No puedo tener dos discursos. Sí, de lo que yo haya dicho y hecho, respondo totalmente. En 10 años emití casi 1,000 votos particulares. ¿Por qué? Por congruencia. Un día me dijo uno de los presidentes, siendo yo magistrado y él también: tú y tu maldita congruencia, ¿qué no puedes variar una vez? Le dije: no. O se es congruente o no. No eres juez. ¿Para qué eres juez? Y les digo, estamos en la sala de comparecencias, les digo que yo no la conocía, no me tocó comparecer aquí. Soy de 2006, así que me tocó un área totalmente distinta. El juez debe ser desagradecido. Y lo tengo por escrito. En un curso que fui a dar a jueces, magistrados y ministros de República del Salvador. El juez debe ser desagradecido. No tiene por qué guardar gratitud con quien lo designó. Y en esta Cámara, en 2005, obviamente no en este edificio, sino en Xicoténcatl, un senador me dijo: ¿y qué ofreces? Le dije: imparcialidad, objetividad, juridicidad. Yo no hablo de legalidad, yo hablo de juridicidad. Me dijo: no, ya sé, todo eso está en la ley. No, ¿qué ofreces? Le dije: ser trabajador responsable del tribunal. Sí, pero ¿qué ofreces? Ya a la tercera o cuarta ocasión, le dije: señor senador, si quiere usted que le diga que votar por su partido, no es conmigo. Sí, yo pretendo conocer y estudiar derecho. Para eso me he preparado toda la vida. Y quiero ser magistrado porque creo tener los requisitos y méritos suficientes para ser magistrado. Esto fue a la muerte de don José Luis de la Pesa, estoy hablando de 2005. En esa ocasión fuimos integrantes de la terna, el ahora ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alejandro Luna Ramos, que fue el designado, y yo. No puedo, le digo, si a usted le prometo votar por su partido cuando llegue un asunto suyo, de su partido, como usted solo y su partido no me pueden hacer magistrado, lo mismo le tengo que prometer a los senadores de otro partido o de otros partidos. ¿Y a quién le cumplo cuando estén en conflicto los dos o los tres? No. Sí, no puedo. Si es por ahí, no cuente conmigo. Sí, y en 2006 casi a nadie pude visitar porque había muchísimo trabajo. Y fui designado magistrado de sala superior. Jamás he comprometido mi voto con nadie.
Tengo amigos, sí, en varios partidos políticos, en varios. Pero una cosa es la amistad, otra cosa es la falta de ética profesional. Yo con nadie me comprometo, prefiero perder una amistad a tergiversar mi criterio como juez. Ahora ya no soy. Concluí en noviembre de 2016, pero fui 16 años. Y ahí están mis proyectos, ahí están mis votos que hablan de mi actuación en su momento. Si lo que vengo a decir aquí no es producto del gabinete académico, es producto y es mi actuación diaria en los tribunales. Desde 1978 me incorporé a los tribunales, ni como secretario, ni como magistrado, he hecho algo de lo que tenga que avergonzar. ¿Les he ayudado a muchos? Sí. En materia fiscal, en alguna ocasión, alguien que, ahora que hablaba de Euskapión, promovió un juicio de prescripción por la importación de un automóvil, y le dije, no es, es prescripción, es caducidad. Se equivocó usted. Hice el proyecto de sentencia, era secretario de acuerdos, hice el proyecto de sentencia invocando la caducidad. Me dijo la magistrada con quien yo estaba adscrito, Flavio, él invocó prescripción. Dije, sí, se equivocó. El derecho fiscal es de derecho estricto. Yo, sí, pero a partir de los hechos, no de las instituciones. Y la caducidad se debe aplicar incluso de oficio. Me dijo, tiene usted razón. Aprobó mi proyecto, lo pasó a los demás magistrados, la sala la aprobó, promovió la impugnación Hacienda, sala superior confirmó, Hacienda se fue a recurso de revisión fiscal y la Corte confirmó la sentencia de sala superior. Después de la confirmación de la Corte, llegó el interesado, me dio las gracias, se despide de mí, de mano, y siento algo raro en la mano. Y le volteo la mano y le digo, llévese lo que es suyo. Es que usted me ayudó. Le ayudé porque era conforme a derecho. No porque hubiera hecho algo malo buscando una dádiva. Dijo, es que los sueldos son malos. Digo, eso yo ya lo sabía al entrar. ¿Sí? Y así lo acepté. ¿Sí? No vengo a completar mi sueldo con dádivas de los interesados. Sí, mi conducta ha sido permanentemente igual. En fin, perdóneme la digresión, pero usted la provocó. Y por eso, ¿ya acabamos el tiempo? Perdón. Mañana acabo de explicar el tema, porque nos falta contenido del derecho procesal electoral y la definición. El tema de acción nos llevará una media hora, no más. Sí, así que vamos a concluir. Nos vemos mañana. Gracias por su atención.